Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. This is his only commentary of the match. Under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles, que tal cual lo habíamos pronosticado. El equipo Manchester United y el Liverpool iban a empatar a un gol. Dijimos que el gol lo iba a hacer Sturridge, pero fue Coutinho. Pero bueno, clasificó el Liverpool. El Manchester, ya sabemos lo que es, había anotado Martial de penal para el Manchester United, y Coutinho en el primer tiempo resolvieron las cosas. Se sabía que después tenía que hacer muchos goles. 3-1 en el global, le había anotado de visita, o sea que tenía que hacer un montón de goles. No le puede hacer un gol a nadie, van a hacer tres goles, así que fue lo lógico. El equipo Manchester United de Van Gaal ya se queda fuera de todo. Fue con De Gea, Varela, Smalling, Blind, Rojo, Carrick, Fellaini, Lingard, Mata y Martial. Rashford adelante, que no juega el jugador mejor jugador que tienen, que es Schweinsteiger. Bueno, Schweinsteiger entró, pero bueno, ni Schweinsteiger ni Rooney, no sé qué canal está. Rooney debe estar lesionado, pero Schweinsteiger, no sé qué canal está mirando Van Gaal, que no lo pone, ¿no? El equipo de Liverpool con Mignolet, Klein, Sakho, Lovren, Milner, Henderson, Kahn, Coutinho, Firmino, Sturridge y Lallana. Empezó a carburar un poquitito el equipo como corresponde de Klopp. Y bueno, se llevó el empate de visita y con esto la clasificación a la siguiente fase. Hubo cambios, salió Carrick, entró Schweinsteiger, salió Rojo, que otro que no sabes qué hace, entró la cancha, entró Darmian, entró Varela, salió Varela, entró Valencia. En el lado del equipo que pasó de fase hubo algunos cambios, salió Firmino, entró Benteke, otro que tendría que estar de titular, creo yo. Salió Henderson, entró Allen y salió Sturridge y entró Origi. Terminó jugando con los dos belga, ¿no? Que atención en la tanto en la Copa, ¿cómo se llama? Esa que se va a jugar ahora de Europa, la Copa de Europa, esa de equipos, no me acuerdo el nombre, y el Mundial, guarda con Bélgica, ya lo decimos desde ahora. Así que bueno, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación y los goles. Nos vemos en la próxima, enormes gracias por estar ahí, un gran abrazo de gol para todos.